Hola, ¿cómo están habitantes del planeta Gamer? Sean bienvenidos al gran final de God of War 3, continuando en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior y finalizando con la serie de una vez por todas. Llegamos aquí al interior de Gaia, pasamos por sus tripas, su intestino, sus riñones y llegamos hasta su corazón, en donde pues lo tengo que golpear para que me dé un poquito de vida. Yo supongo que sí, de eso se trata, ¿no? De golpearlo para que me dé un poquito de vida. Y le dolió el cocoró a la pobrecita de Gaia. ¿Y le puedo seguir golpeando? Creo que sí. Le meto otros más, por gandalla, ¿para qué me anda tragando? Bueno, que de hecho no me tragó, simplemente me dejó caer por un huequito que tenía en el hombro. No sé por qué, quién se lo hizo. ¡Ah, sí! ¡Zeus! ¡Vas a poner violento y agresivo! ¡Adiós! Eso, síguele pegando todo lo que quieras, Zeus. ¡Uy! Esta secuencia es la más fácil, pero nada más espérense a que se ponga perrito. El Zeus. Y todo va a cambiar. Eso es. Así, perfecto. Me agrada. A ver, tírale otro. ¡Tírale otra copia! Tira todas las copias que quieras. Para mí, te hago más daño cuando tú me pegas. No sé si te das cuenta, Zeus, pero yo te hago más daño cuando tú me pegas a mí. ¡Ahí vas! ¡Bien! Pégale. Creo que las flechas ni siquiera le hacen nada. ¡Qué carajo! Tengo estas flechas y ni siquiera le hacen nada a Zeus. Bueno, armas inútiles. ¡Por God of War 3! Montón de armas inútiles. Pero estas definitivamente sí hacen un buen daño, así que me las quedo. En definitiva, me las quedo. ¡Vamos! ¡Ah, caray! ¿Qué hace aquí? ¡Ah, ok! ¡Ah, la cagué! Ya me acordé de esto. Llega un momento en el que Gaia dropea vida otra vez y yo tengo que estar bien al pendiente para poder deshacerme de esa vida. Bueno, para ganarle la vida a Zeus antes de que él la agarre. De eso se trata el asunto, ¿no? Poder quitarle la vida antes de que él la agarre. Me quiero. Vamos, ya la tengo yo. La vida es mía. Eso. Me pertenece esta vida. Eso, y aparte le metí un guamazo al Zeus. Necesito mucha concentración aquí, ¿eh? Según recuerdo, este es de mucha concentración. Así que si ven que de pronto me quedo callado, pues es por eso, ¿no? Porque esto requiere un poquito más de concentración que la batalla del episodio anterior. ¡Ah, carajo! ¡Ah, carajo! Vamos. Híjole, vámonos para allá. Para allá. Yo, me la quedo. Es mía. Bien, me la quedé. Y vamos a regresarle una balita. Ah, caray, bueno, salté. Por lo menos la esquivé. Por lo menos la he esquivado. Ah, carajo, no alcancé a bloquearle. ¡Vas! Ah, ¿cuántos rayos tienes, Zeus? ¿Cuántos rayos? ¿Vas? Eso es, bien bloqueado. Hay que poner atención acá. Siempre al corazón. La clave del éxito es poner atención al corazón. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Está dropeando la vida. Otro guamazo más. Así lo voy a derrotar con sus propios poderes. Ahí vas. Bien. Vamos a deshacernos de esta copia. Que es la que está. Es la que me puede molestar. Eso es. Esta copia es la que me podría molestar. Así que bueno, Ya me deshice de ella. Golpeemos el corazón de Gaia nuevamente. Dame. Más vidita para mí. Tírale otro, Zeus. Entre más le tiras, mejor para mí, ¿eh? No sé si esta copia está pensando, que se está creyendo. Pero bueno, ya, me deshice de ella. Atentos al corazón, ¿eh? Atentos al corazón de Gaia. Ahí va el corazón de Gaia. Y yo lo golpeo. Y así nunca me quedo sin vida, que es lo mejor de todo. Así, aunque Zeus me llega a meter 2-3 guamazos, no me quedo sin vida. ¡Vas! ¡Ahora sí! ¡Copia! ¡Eso! ¿Qué hago? ¿Otra copia más? ¡No! ¡Están metiendo puñetazos matones! ¡Me lleva la fregada! ¡Ahí vas! Voy a electrocutar a aquel. Y mientras, yo bloqueo a este. Y acá recuperamos vida. ¡Vida para mí! ¡Eso! ¡Híjole! ¡Bríncale! ¡Bien! Necesito magia también para podérsela partir más a gusto, ¿no? ¡Eso! De los otros me deshago con magia. Del original, pues, me quiero deshacer a puro guamazo limpio.
Híjole, no lo estoy bloqueando. Ahora sí no lo estoy bloqueando, Me hace falta un poquito de concentración, supongo. Un poquito más de concentración. Vida para mí. Eso, vida para Papito Kratos. Vida para Papito. Para Papito Kratos. Golpea, golpea. Un montón de copias locas. Híjole, son acá. Copiar acá. Uy, gente de este lado. Eso es. Más para las copias. Y deshacerse de las copias. Ahí está, bien bloqueado. Entre tanta copia, llega un momento en el que ya te haces bolas y ya no alcanzas a ver quién es quién. Quién es el real y quién es el falso. Listo. Aguas, aguas, aguas. Perfecto. Un golpe, bueno, uno de tres, no estuvo nada mal. Ay, no lo alcancé a bloquear, qué tonto. Copia, las voy a electrocutar mientras yo te golpeo a ti. ¿Te parece? ¿Te parece buena idea? A mí sí me parece. Sí, a ti. Pero así, a mí sí me parece buenísima, buenísima idea. Vamos a agarrar vida, vamos a agarrar vida. Vida, 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 vida. Eso. Bien esquivado todo. Vamos a hacernos de las copias. Aquí va a lanzar. Este es el original. Atentos al original. Atentos al original. ¿Qué va a sacar? Sus copias están locas. Vámonos. Aléjate. Aléjate. Ahí estás. No está el original. Está sacando más copias. Y más copias. Y más copias. ¡Oh! Me lo acabo de clavar en el corazón. Te llevo en el corazón. ¡Turu, turu, tururu! ¡Turu, turu, tururu! ¡No! ¡Aleja! ¡Esa es mi espada! Tú me la regalaste, papi. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El que da y quita con el diablo se desquita, El que da y quita con el diablo se desquita. Esa es mi espada. Tú me la regalaste. No tienes derecho a volvérmela a quitar. ¡Toma! ¡Codazo, el jeta! ¡Codazo! ¡Codazo! ¡Vamos! ¡Empuja! ¡Empuja! ¡Con fuerza, Kratos! ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¡Con más fuerza todavía! ¡Más y más fuerza! ¡Ah, caray! Me acaba de agarrar de la pelona. Iba a decir que de la greña, pero... pues no, a Kratos no se le puede agarrar de la greña. Me agarró de la pelona el Zeus. ¡Vamos! ¡Ya estamos cerca, ¡Ya estoy cerca! ¡Estoy muy cerca! ¡Estoy muy cerca! ¡Estoy cerquísima de partírtela ya de una vez por todas! ¡Ah, qué la fregada! Seguimos empujando, seguimos empujando. ¡Ahí está ya! ¡Por fin! ¡Te tengo justo donde te quería, papi! ¡Justo donde te quería, papi! ¡Te tengo! ¡Mira! ¡Cargamos la espada ahí! ¡Ah, caray! ¡Síguela cargando! ¡Síguela cargando! ¡Eso! 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 ¡Y clávasela! ¡Y hasta adentro! ¡Hasta el fondo! Y a esto es a lo que yo le llamo matar dos pájaros de un tiro. Matamos a Zeus y matamos a la desgraciada traicionera de Gaia de un solo tiro a los dos. Ni modo, Gaia. Ni modo. No, 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 ni tus chichotas te salvan, Ni tus chichotas de piedra te van a salvar. Muertos todos. Mira, se descuartiza la Gaia. ¿Qué no aguanta nada la Gaia? Apenas le atraviesas el corazón con una espada y ya se anda deshaciendo. Hazme el favor, no que muy titán, ni que no sé qué nada. A ver. Estoy aquí, tirado y herido. Herido y tirado. Tirado y herido. Oh, papá, ¿eres tú? Papá, ¿sigues ahí? Hola. ¿Papi? Oh, ahí está la espada otra vez, bien. Bien, sigo teniendo la espada, ¿puedo caminar aquí? Sí, ¿puedo caminar? ¡Claro que puedo caminar! ¿Por aquí no hay una reliquia? ¿De casualidad? No, sigo sin encontrar la reliquia que me faltaba. Vean, vean, les voy a mostrar de una vez antes de seguir avanzando. ¡Oh, no! ¡Sí la tengo! Tormenta de hielo boreal. ¡Ah, ok! Entonces el objeto que me faltaba en realidad era esto, la tormenta de hielo boreal. Entonces sí tengo todas las reliquias, vean. Conseguimos absolutamente todo. No sé si todos los cofres, pero por lo menos todas las reliquias. No se me pasó ninguna. ¡Papá! ¿Qué crees? ¡Siéntete orgulloso de mí, papi! ¡Lo logré! Tengo todas las reliquias completadas. Dame mi espada, que esto es lo último que me falta. Mi espadita. Mi espadita. ¿Por qué la aventaste, Kratos? ¡No! No lo hubieras aventado. Estás viendo que es la espada más poderosa que existe y tú la avientas. Hazme el favor. Estoy empezando a armarme de ti, hijo. Papá, ¿que no estabas muerto? ¡Zúmbale! Cómete esa, Kratos. No estaba muerto. Andaba de parranda nada más. Y me quitó toda mi armadura, todas mis armas. Hasta la cabeza del pobrecito Helios quedó ahí tirada en el suelo, que no sé dónde la tenía guardada. Acabaré con
Creo que Kratos se la guarda en la cola. La cabeza de Helios. ¡Ve! ¡Tanto trabajo! ¡Tanto juntar vida, magia y poder! Para que Zeus en un ratito me lo haya quitado. ¿Qué? ¿Me morí? Yo luché. Yo hice mi mayor esfuerzo, pero creo que no lo logré. Más allá no hay más que oscuridad, Kratos. ¿Más allá? ¿Más allá de dónde? Bueno, soy un Kratos oscuro. Sigamos corriendo. Aquí esto se trata mucho de correr. Y correr en la oscuridad. Solito. Con el riesgo de que se te aparezca la niña del aro. ¿Ven qué les dije? ¡Ay, carajo! ¿Ven qué les dije? ¡Se aparecen niñas aquí! Escuché a una niña, a ver, vamos, vamos, vamos. ¡Corre, corre, 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 Kratos! ¡Corre! ¿Aquí? ¿Aquí se escuchó a la niña? Pero creo que no. A ver, sigamos avanzando. ¡Corre, Kratos! ¡Corre! ¡Oh! ¡Rastros de sangre! Aquí veo rastros de sangre. Está muy silencioso todo, ¿se dan cuenta? Si yo me callo, no se va a escuchar absolutamente nada. Ah, no, sí se escuchan cosas. Apareció un paisaje enfrente de mí. Un paisaje rojo y oscuro. Mi hija y mi esposa. ¿Qué ocurre fuera? La gente, los fuegos. No te alegres, Kalina. Madre, tengo miedo. Vienen a por nosotros. Tu padre nos protegerá. ¡Quemar el pueblo! ¡Que no quede nada! ¿Papá? ¡Kratos! ¡Tómala! ¡No, padre! ¡No! ¡Tómala! ¡Mi madre! ¡Mi hija! ¿Cómo? Se quedaron en Esparta. ¡Ares! Y le echa la culpa a Ares. No, no, no. Tú tuviste la culpa, Kratos, porque tú fuiste el matón. El que entró a la casa sin preguntar y se puso a matar gente a lo tarugo. Así que... tú mataste a tu familia y eso fue tu culpa. No fue culpa de nadie más. Ven, te enseñaré el camino. ¿Dónde estás? ¿Pandora? ¿Acaso eres tú? ¿Pandora? ¿Pandora? A ver, escucho piedritas. Y creo que voy por el camino correcto. Vamos, vamos. Sigamos avanzando y sigamos la voz de Pandora. ¿Puedo ayudarte, Kratos? Sí, 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 espérame. Mira, Pandora. Soy... no tengo cuerpo, soy como que una aparición mental de Kratos. O soy el espíritu de Kratos, no sé qué carajos. Así que no me presiones, ¿eh? Tengo todo el tiempo del mundo. ¿Pandora? ¿Eres tú? Kratos, en la oscuridad, el fuego de la esperanza nos liberará. En la oscuridad, el fuego de la esperanza nos liberará. Palabras inmortales de Pandora, hija de Hefesto. Una llama. La encendemos. Esta es la llama del Olimpo. Ok. Esta es la verdadera llama del Olimpo. Sigamos el rastro de sangre. Más para acá. A ver qué nos encontramos de este lado. Con que no se me aparezca otra niña. Que de hecho ya vi un espíritu ahí enfrente. Que se acaba de aparecer. ¿Qué clase de espíritu eres tú, hija? ¿Esposa? ¿Otra vez son ustedes? ¿Puedes verla? Te está cambiando. Ya va siendo hora de que entierres tus miedos. La luz revela la verdad. La fuerza del perdón viene esa, de dentro. Para esa que está hablando Satanía. Debes encontrar la fuerza que te perdone. La fuerza para perdonarte a ti mismo. Me perdono a mí mismo. Perdóname, hija. Perdóname, esposa. Fue sin querer. Yo no sabía que estaban allí y por eso me las descabeché a las dos. Pero fue sin querer queriendo. Bien, me acabo de perdonar a mí mismo. Hora de seguir avanzando, Kratos. Síguele, síguele, síguele. Ahora entiendo. En God of War 4, bueno, si se le puede llamar así, en la siguiente entrega de God of War para PlayStation 4, Kratos tiene un hijo otra vez. Se ve que ya es más bondadoso porque le está enseñando a su hijo a... a cazar. Lo está protegiendo. Y es una actitud diferente en Kratos, ¿saben? O sea, no es una actitud tan arrogante como la que siempre hace. Ahí se ve que es más sacrificado por el niño. Así que aquí se perdonó.
Y cambió Kratos por completo. A ver, aquí, ¿qué tengo que hacer? ¿Alumbrar a la mujer esta? ¡Atenea! ¡Perdóname! Creo que Atenea no me quiere perdonar. ¡Ni modo! Atenea no me perdonó, así que me largaré de aquí. ¡Atenea! ¡Perdóname! Ah, ya está, ya se levantó. Otra vez, voy de retache. Yo ya me había largado. Pues es que yo le dije perdóname y no me hacía caso. Ahí está, perdóname, Atenea. Fue sin querer también. Tú te atravesaste. El miedo llevó a Zeus a matar a su padre, Cronos. El mismo miedo que desató la gran guerra. El miedo que empujó a Zeus a matarte a ti, su hijo. Zeus utiliza el miedo para atarte a la oscuridad. Enfréntate a tus demonios y entiérralos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Atenea? Perdóname, Atenea, perdóname, fue sin querer. Bueno, que de hecho, la verdad, siendo sinceros, Atenea, la que la cagó fuiste tú. Porque tú te atravesaste entre la espada y Zeus, así que... pues técnicamente no tendría que disculparme. Más bien tú discúlpate. ¿Por qué te andas atravesando por donde no te llaman, carajo? Bueno, está bien, me relajo. Esto se trata de perdonar, así que te perdono. Vamos aquí. Dejamos caer la linternita para que alumbre a ver qué hay allá abajo. Alúmbrale, Kratos. Alúmbrale. A ver qué tan... Los dioses del Olimpo me han abandonado. Me han abandonado. Me han abandonado. Es lo que dice, es la frase que dice al principio de God of War 2, ¿no? Así empieza God of War 2, en que Kratos dice: los dioses del Olimpo me han abandonado. Que tengas suerte con esa ramera a la que llamas Pandora. ¡Cállate, Hera! Te vuelvo a matar, ¿eh? No empieces a decir tus cosas otra vez o te vuelvo a matar. De veras que te vuelvo a matar. Creo que aquí no se trata de avanzar, ¿eh? No lo hagas, espartano. Aquí se trata de escuchar todo lo que me digan. Aquí a Wiwi tengo que escuchar todos los insultos que me hagan. Porque no puedo avanzar hacia... hacia ningún lado. Es muy posible que hoy me... ¡Ay, ¿por qué? Pero al final, Kratos, al final solo te habrás traicionado a ti mismo. ¿Ya? ¿Ya acabaron de reclamarme? Gracias, ¿eh? ¿La llama? ¿La llama habla, acaso? A ver, sigamos a la llama. Sigamos a la llama. Sigamos a la llama. ¿Quién dijo eso? Yo te creí, yo acabaré contigo. ¿Quién dijo eso? Ahí voy, Pandora. Es que no te veía. No veía la luz. ¿En serio? Creo que me están matando. Kratos. Ahí voy, niña, ahí voy. Tranquilízate. Por aquí, Kratos. ¡Calla! ¡Deprisa, Kratos! ¡Oh, que la fregada! ¡Que no me estés apurando! Tienes que liberarme. Voy nadando lo más rápido que puedo. No me escuches. Esta niña se la vivió apurándome todo el juego. ¿Qué le pasa? No falles. No me falles como ya le fallaste a tu familia. Está bien, Kratos. Ya, por fin. Van a callarse, van a dejar de reclamarme cosas. Todo este juego se trató de reclamadas a Kratos. Todos me echaron la culpa. Todos y cada uno de los que aparecieron en este juego dijeron que yo tenía la culpa de su existencia, excepto Afrodita, que por cierto disfrutó mucho. Mucho, mucho, mucho que disfrutó Afrodita. Ella no se quejó. Yo no escuché ni una sola queja de Afrodita, en serio. Y de Pandora, pues tampoco. Prácticamente son las únicas dos buena onda que me topé en todo el juego. Y la esposa de Poseidón también, pero pues ella no, ella me tenía miedo, así que... Kratos, técnicamente no cuenta. Esta es la única manera. Oh, la caja de Pandora, otra vez. Ver que los dioses tenían miedo me dio un punto de esperanza. Tengo que abrir la caja de Pandora nuevamente. Oh, y ahora sí se abrió de a de veras. Creo que ahora sí se abrió de veras la caja de Pandora. Y así es como pasamos por todo lo que Kratos hizo en su vida. La esperanza nos hace fuertes. Ella nos ha traído hasta aquí. Es nuestra arma cuando lo demás está perdido. ¿De veras? ¿De veras, Pandora? ¿Me lo juras?
¡Oh! La llama del Olimpo encendida en mis ojos. En mis ojos. ¿Qué voy a hacer? Estoy haciendo... ¡Oh! ¡Ve la flama! Digo, la llama. La llama del Olimpo está en mis brazos. Y tengo mis espadas otra vez. ¡Toma! Le pego. Le pego. ¡Oh! ¡Qué buen guamazo! Y creo que nada más le tengo que seguir pegando, ¿no? Y eso es todo. Y eso es todo. Seguirle pegando. ¡Eso! Estoy jugando God of War en primera persona. No es muy divertido, la verdad. Si hubieran hecho God of War en primera persona, no hubiera sido lo mismo, porque la cámara se mueve demasiado y más de uno se habría vomitado. ¡Venoas! Tremenda cachetada que le meto. ¡Ahí estás! Partido en dos. Y derrotado. Derrotado el espíritu de miedo de Zeus, que regresa a su cuerpo nuevamente. Y con mis espadas... ¡Nada! ¡Qué espadas! ¡Qué espadas ni qué nada, Zeus! ¡Qué espadas ni qué nada! ¡Te la voy a partir a puro puño limpio! ¡Puro puño limpio! ¡Rodillazo! ¡Ve ese rodillazo! ¡Dos! ¡Toma! 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 ¡Todo el coraje! ¡Imagínate todo el coraje de Kratos desatado en este momento! ¡No hay nada que pueda detener a Kratos ahora mismo! Te voy a golpear hasta que me embarres toda la cara de sangre, porque al cabo que a mí me encanta estar embarrado de sangre. Me vale embarrarme de sangre. Golpea. ¿Saben que la primera vez que pasé el juego yo me pregunté a mí mismo qué pasa si me quedo golpeando a Zeus un buen rato? Y créanme que así como se ve la pantalla roja, me quedé golpeándolo, no sé, Un muy buen rato. Fácil fueron como 3 minutos y no pasó nada, así que bueno, dejaré de hacerlo. ¡Les voy a desquitar! ¡Mira! ¡Síguelo golpeando! ¡Sigue! Bueno, ya, basta de coraje. Me perdoné a mí mismo. Ahora me dedico al yoga, al Dalai, al Namaste. Eso era todo lo que yo necesitaba. Desquitar mi ira y mi furia. ¿Y qué carajo? ¿Cómo existe un God of War 4 si aquí Zeus ya está muerto? De hecho, todos los dioses están muertos. ¿Será por eso que Kratos se fue a matar a los dioses nórdicos? Porque ya los de aquí se murieron. Y dijo Kratos, como que me quedé con ganas de matar a más dioses. Vámonos a tierras nórdicas a matar vikingos. A matar a Loki y a Thor. Y a Odín. Y a Balder y a todos los dioses nórdicos. Por fin me siento tranquilo. Me siento Dalai, así como cuando te echas un tecito de tila y te relajas. Así me siento yo. Ah, qué tranquilidad y qué paz. Ver a las arpías chichonas volando. Ha sobrado bien, Kratos. El mundo, libre de las cadenas del Olimpo y purificado en el caos, está listo para oír mi mensaje. Mira a tu alrededor. El mundo es una pura ruina. ¿De qué sirve tu mensaje? Vete si es tu deber. Pero antes, entrégame el poder que contenía la caja. La caja estaba vacía. Eso no es cierto. Puedo verlo en tus ojos. Usaste mi poder para matar a Zeus. Y todavía lo conservas. ¿No lo entiendes? Cuando Zeus reunió todos los males y los encerró en la caja, yo temía lo que sucedería si se volvía a abrir. Así, invoqué el arma más poderosa del mundo y la guardé en la caja. ¿Cuál arma? Yo no vi ningún arma. No sé de qué estás hablando. Te lo dije. Estaba vacía. Pandora se sacrificó en vano. Ella murió debido a mi necesidad de venganza. Me parece que te equivocas. Usaste mi poder para matar a Zeus. Yo te vi hacerlo. A menos... Por supuesto. Al abrir la caja, liberaste los males sobre los dioses.
Los infectaste. Los cambiaste. El propio Zeus sucumbió a la oscuridad. Por eso estaba tan furioso y tan obsesionado con que murieras. Lo había consumido el mal, el miedo. O sea que fue mi culpa. Yo creía que el poder que guardé en la caja nunca salió. Siempre pensé que te serviste de los males para acabar con Ares. Pero me equivoqué. El poder que sacaste de la caja era mío. Te dio fuerza suficiente para enfrentarte a Zeus. El valor necesario para vencer el miedo. En el fondo de tu corazón, Kratos, hay esperanza. Oh, la llama de la esperanza. Ha permanecido oculto, ahogado por la culpa y por los errores de tu pasado. Cuando tú mataste a Zeus, debiste de provocar que se reanimara. ¿Qué ha sido, Kratos? La esperanza nos hace fuertes. Ella nos ha traído hasta aquí. Es nuestra arma cuando lo demás está perdido. ¿Qué ha sido, Kratos? Solamente recuerdo las cosas que he perdido. Es por ello que has de entregarme el poder. Yo sé qué implica en realidad y dónde debe estar. Confío en que harás lo correcto, Kratos. No deberías. ¡Me lo debes, Kratos! No te debo nada. No te debo nada. Exacto. Yo te convertí en dios. No es cierto. Yo te protegí de la cólera del Olimpo. No es cierto. Yo permití que te vengaras de Zeus. No es cierto. Se acabó, Atenea. ¿Acaso osas oponerte a mí? ¿De nuevo? El fin de mi venganza. Ándale. ¡No! Ándale. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué vamos a hacer? ¡Toma! ¿Qué? No funciona. ¡Oh, no! ¡Oh, no, Kratos! ¡No, no! ¡Kratos! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué acabas? ¡Necio! ¿Pero qué has hecho? Me dice el harakiri, Atenea, ¿no te das cuenta? Pues uno aprende costumbres japonesas, ¿no? Acabo de hacer el harakiri. Y con ese harakiri, la esperanza brotará por el mundo. Le acabo de dar esperanza al mundo nuevamente. Se supone que era para mí. No. Ellos no sabrán qué hacer con ella. Sí saben. Sí saben qué hacer con ella. Saben mejor qué hacer con ella que tú. Decepcionas, espartano. Escúpele, Kratos. Escúpele en la cara a la fantasmita esa. Fantasmita, no pudiste contra mí, fantasmita. Y ahora, ay, ay, Melele. Ay, Melele la panza. Y creo que no es de hambre. Ay. 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 Lamentándose. Ay. Ay, cómo me duele. Auxilio. Paramédicos. Una ambulancia. La Cruz Roja, la Cruz Verde, la Amarilla, la que sea. Pero alguien, por favor, que me ayude. Muy bien. Sony Computer Entertainment America, Santa Mónica Studios, Game Director, bla, 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 bla. ¡Qué buena serie, señores! Uno de los mejores juegos que te puedes topar remasterizados para la PlayStation 4. Y esta, señores, fue la serie de God of War 3. Yo espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado tanto como yo. Si les gustó, no se olviden de dejar su grandísimo, poderoso y su inmortal like. Aquí en la parte de abajo dejen su comentario, compartan los videos con sus amigos. Síganme a través de Facebook, de Twitter, para que se enteren de cosas nuevas que vayan sucediendo en el canal, ¿no? Y también para que se enteren de cuáles son las series que van a quedar en lugar de God of War y de Lego, Lego Star Wars y de Uncharted, que vamos un poquito atrasado en series porque, ¿saben? Yo considero así que estamos como en una especie de crisis de juegos, porque estos días, bueno, estos últimos días no han salido unos juegos así que sean muy impactantes.
Pero para el próximo mes, que es septiembre, para octubre, para noviembre, para diciembre, es más, desde agosto ya, van a empezar a salir los juegos nuevos, así que esperen gameplays de muchos títulos que van a estar buenísimos. Llámese Dragon Ball Xenoverse 2, sí señores, voy a traer Dragon Ball Xenoverse 2 al canal. Llámese Final Fantasy XV, Mafia 3, The Last Guardian, No Man's Sky. Y en fin, un montón de juegos que ahorita se me escapan, Watch Dogs 2. Un montón de juegos que se me va el nombre ahorita, pero son muchísimos. Así que estén al pendiente para que se enteren de todo lo nuevo que vaya sucediendo en el canal. Yo me despido por lo pronto y nos vemos la próxima. ¡Chao!